dotada de medios de comunicación y trabajadores del complejo judicial, la doctora María Ivette Pineda leyó la sentencia en la que ordena 3 años de cárcel al cirujano David Páramo Sandoval por ser culpable del delito de homicidio imprudente de Lisandra Jarquín González, de 24 años, a quien realizó una mega liposucción y agrandamiento de glúteos en junio. El galeno tampoco podrá ejercer su profesión durante el tiempo de la sanción. Se declara culpable al ciudadano David Alberto Páramo Sandoval, de generales en acto, de los hechos que se le atribuyen, ¿verdad?, por parte del Ministerio Público, de ser autor del delito de homicidio imprudente en perjuicio de quien vida fuera, Lisandra Noricel Jarquín González, quien paz descanse, quien es representada por su esposo Lester Enrique Rodríguez Herrera, de generales en acto. En consecuencia, se sanciona al ciudadano David Alberto Páramo Sandoval, de generales en acta, a la pena principal de 3 años de prisión, pena privativa de libertad que el acusado deberá cumplir, tomando en cuenta que no existen establecimientos carcelarios especiales en un centro destinado para tal efecto, como lo es las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional ubicadas en Chiquitapa, y que provisionalmente inicia el 30 de junio del 2016 y finaliza el 30 de junio del 2019, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para ejercer la profesión médica por el tiempo que dure la sanción principal. Entre los razonamientos de la sentencia están el violentar las normas elementales del debido cuidado a procedimientos estéticos. Su asistente no era un médico anestesiólogo, sino un enfermero. No se logró precisar los fármacos y proporciones suministrados previos a la cirugía y no se pudo constatar la existencia de anticoagulantes en sus fluidos. Tampoco se presentó una hoja de consentimiento informado y se extrajo una cantidad de grasa desproporcional al peso de la víctima. Satisfecha, se ha hecho justicia en este caso. Quiero dejar claro que el Ministerio Público reconoce la labor que hace los médicos en este país por restituirle la salud a la población en general. Este fue un caso específico y estamos satisfechos porque la juez puso una pena dentro de los parámetros que la ley establece. Es que es poquito para mí. Mi dolor es demasiado grande. Es muy grande. Yo esperaba la máxima. Realmente 4 años todavía es poquito, pero lastimosamente para este tipo de casos dicen que lo máximo son 4. A él le dieron 3. Dios está conmigo y la verdad es que tengo una gran fe y Dios va a resolver esto en una apelación bien pertinente. Dios está conmigo. Páramo deberá guardar prisión hasta el 30 de junio de 2019. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano.